aquí te necesitaría. No, o sea que he traído, es lo mismo. Volveré a pensar que es bueno pensar en otro. Tensaría y amarraría aquí otra vez. Exactamente. Haría un ahorcado que hicimos nosotros aquí o algo parecido, estrangulado para que ya vaya independiente. Sí, exactamente. Si acaso rompe uno, no rompería. Sí. Ahora volveremos a pasar por aquí, que pueda. Puede ser en un momento. El hilo se puede tensar después, sí. No, no, es que eso sí, así. Para llevarlo el rollo así, más. Sí. Más, así. Para que vaya más tenso. Este ya le va pillando unos manejos. Sí, que ahora mismo tampoco. Para ir desliando con la forma que el rollo mejor le vaya. Que... Y mira, esto se queda. Claro. Y luego, como el tomate tiene que salir a fuerza, un poco casi bien, a todo por parejo, porque si tú ahora aquí haces fuerza, pues te baja. Sí, pero sí. Como el tomate hace fuerza en todo el sitio, sí. Te va repartiendo la tensión. Porque llegas a una cosa que en cualquier cosa, cultivo, cuando el clavel hace una bolsa, ¿vale? Y ya es. Sí, pero queremos amarrar. Cuando primero. Cuando está tenso y se puede subir la falla por las cosas bien, después el fruto va mucho mejor. Es el vertical. Claro. Y en el vertical, ¿haces sí, así? Para esa sí, por eso nos gustó tanto la malla. Ese iría en esa dirección. ¿Algo así lo ves? Sí. Ya la de abajo para la otra. La otra para la otra. Sí, la voy a dejar para la otra. La vamos dejando para la otra. ¿Haces así? Aunque luego se podría cambiar también de arriba. Entonces tienes que cuidar, ya has cuidado el tomico. ¿Ves? Lo motos así. A ver, la flor. El tomico, claro. ¿Ves? Lo que es la flor, sí. Ahora que es la primera vez que ato yo en malla. La primera vez que estoy haciendo esto. De atar el tomate en la malla. Sí. Nosotros la intención de la malla, Ángel, ya te comentábamos, pues es que el mismo tomate se autoguíe en un momento dado de que vaya más precisa de trabajo. ¿Qué o algo tiene así? Que, está muy tierno. Está muy tierno, sí. Es que esto es el. Lo, eso es que. Coge, hay que destallar antes, claro. Sí, hay que destallar y esto también es distribuir la. Abrir la mata para varios sitios, sí. Sí, bueno, este sistema que puede hacer es abrir la planta, los tallos, llevarlos pues al lado que quiere. Exactamente, es cubrir el terreno. Ahora, lo peor es esto que estamos haciendo. Pero ya después, una vez que está esto así, Sí, sobre todo cuando pasa una altura, esto tiene que ir. Una vez que esté esto así, ¿ves? Esto cojo yo aquí y hago así y lo coloco aquí mismo, ¿ves? Llego así y lo coloco, ¿eh? ¿Ves? Eso lo dejo para este cojo así y esto aquí. La idea hay que tener que la mano izquierda vaya adelante, preparando el amarrado a la máquina. Mientras que se amarra, la mano izquierda tiene que dejarle preparado el amarre, el atado.
Como ven, cuando yo es un amarrado, ya está la mano izquierda preparando el próximo amarrado. Este trocito, mira, estás así. ¿Qué pasa aquí? Bien despacio del principio, la verdad. Sí. Entonces estás así. Vale, ya, ¿eh? Estás así. Es que es un juego de mano. En vez de hacer así, hace así. Lo das por abajo. Así queda más fuerte. Vale, con el Ramón. Se queda más fuerte ahí. Así ves, eso me va dando presión así, ¿eh? ¿Ya? Es un juego de muñeca de hacer así. Se pierde unos segundos más, pero no mucho. ¿Sí? Entonces, se prepara el punto donde quiere ir amarrado. Que lo amarras, entonces, amarras, saca la máquina. Esta es una medición de tiempo de entutorado, está haciendo don Ángel Rubangel, para ver el tiempo aproximado de encintar, de entutorar el tomate. Cuando yo diga ya contamos. Vamos a ver la velocidad de trabajo en diferencia del envuelto. Se ha demorado 48 segundos en aproximadamente 50 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 28. En 28 plantas. 30%. Le tomé dos más. 30 plantas. Entonces, 30 plantas por minuto aproximadamente. En 50 segundos.